Hola, buenos días. Hola, ¿me escucháis? Yo sí, no sé si tú. Vale, sí, te escucho bien, Andrea. ¿Qué tal? Bien, bueno, reglosa, o sea, tengo una cara Ya. que me vais a tener mi Bueno, peor. tranquila, mira. Vamos a esperar a que se vayan conectando. A ver. Pues ya estamos aquí, ya llegó el día. Sí, llego. No tenemos muchas personas inscritas, pero bueno, pues es que es complicado, pero hay tantísimas cosas a las que, en las que participar. Es una lástima, pero bueno, contaremos con el. Hola. Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Eres ¿No? Thaís? Sí, soy Hola, Thaís, vale, es que no te ponía cara. perdón. No, Vale, hemos no nos estado hemos así visto hablando. nunca ninguna. Hablando por mail, pero ¿me escucháis bien? Es que tengo todo abierto y ahora están haciendo limpieza en la calle y ahora no sé si hay mucha interferencia. Si no, pues cierro y pongo el aire, pero era para ¿sí? Yo no estoy escuchando nada, ¿eh? ¿No? De Vale, fenomenal. interferencia, te escucho a ti perfectamente. Vale. Vale, de acuerdo. ¿Qué tal? Bien, bien, muchas gracias por la invitación, Thais. No, no, gracias a vosotras por estar aquí, por bueno, premiarnos un poco con vuestro tiempo, ¿no? Porque Bueno, sabemos que todas vamos un poco, ¿verdad tenemos que muchísimas cosas sí? y más Demasiadas, ahora. demasiado, demasiado, me parece que nos liamos demasiadas cosas, pero bueno, Sí. ya es la tendencia. Y este periodo es como, ¿no? Todo para allá y es Sí, complicado. bueno, al menos en la universidad, ahora como estamos de cierre de trimestre de curso, preparar el curso siguiente, pues está siendo así todo como un poco, pero bueno, todos los cierres de año son iguales. Quiero decir que este va con el agravante de, pues bueno, pues que hace mucha calor y esto es insoportable. Pero bueno, pero en fin, Eso siempre es hay cositas, cierto. siempre hay huecos. Sí, sí, Bueno, sí. ¿Soy la primera, Thais? No, yo. tenemos a Andrea Ah, vale, también con perdón. nosotras. Vale. Y ahora supongo que Cristina Pulido se conectará en breve. No sé si habéis podido mirar un poco las preguntas, son orientativas, son para un poquito crear pues, este Vale, diálogo, ¿no? Entre sí. vosotras. Y dejar después espacio un cierto tiempo para que las personas que se inscriban, que le comentaba a Andrea, no son muchas, creo que seremos unas 10, bueno, 10 o 15 máximo. Vale. De todas maneras, es importante contar con este material porque luego sí que le haremos bastante difusión en redes y en la web y está chulo contar con él. Ya pensaba que en directo igual también por la mañana pues iba a costar. Sería Y difícil. aparte hay tantísima oferta de cosas. Y es que yo, Sí, si me hay que. apuntara todo lo que recibo, no sé, no dormiría, estaría 24 horas. Sí que es verdad, hay cosas muy interesantes, sí. Sí. Bueno. Así que espero que sea, al menos las personas que estén, que sean un poco activas con alguna pregunta. ¿Qué os Dale. ha parecido las preguntas así orientativas? Bien, son un Sí, poco. bien, ¿no? Bueno, por mí bien, sí. Están así muy orientadas al tema de de medios y de tratamiento mediático, así que, bueno, a mí me va fenomenal. Vale, perfecto. Bueno, no hay ningún orden para que respondáis. Yo creo que un poco de naturalidad, ¿no? Y Vale. como vaya surgiendo, al final es lo que decías, un diálogo es una charla y como Vale. nos vayamos sintiendo. Vale. No sé si tenía algo en mente. No. Bueno, como no tenemos la versión webinar de Zoom, porque hay que pagar un extra, Sí. sí que veremos, esto va a ser como una reunión en realidad, vamos a ver a las personas que participen.
las tendremos en... Yo daré la opción de que puedan estar con la cámara encendida o no, porque esto al final se graba y se va a colgar. Vale. Pero quiero decir que vamos a ver las personas que están inscritas. Que los webinares, en el último que hicimos, que lo acogía feminicidio.net, y ellos sí que tienen esta posibilidad, no veíamos a las personas. Directamente solo se veían a las ponentes. Vale. Bueno, no, vaya, no importa. No sé si hay la posibilidad aquí de... Ah, bueno, no, claro. De poner solamente las tres o las cuatro ponentes, ¿sabes? Claro, eso no se puede hacer. Vale, vale. No sé si se va a poder hacer o no. Esa era mi... Claro, lo veo aquí. Estoy trasteando, por vista, sí. Porque sí que... Pero claro, entraríamos aquí todas las que formamos. Bueno, por mí no hay ningún inconveniente, No te preocupes. Sí. Vale. ¿Tú cómo lo ves, Andrea? Bien, a mí no me importa, vamos, sin problema. Vale. Como queráis. Perfecto. Intentaremos ceñirnos al horario, porque yo sé que vais, que tenéis muchísimas cosas y con el tema podemos estar toda la mañana si queremos, pero bueno, intentaremos. Sé que igual se alarga un poco, ¿no? Ya iremos viendo. Vale. A ver... Bueno, de momento seguimos las tres. Bueno, daremos también, igual empezamos a las 10:05, ¿no? Daremos un poco de margen para que se vayan conectando las personas, las últimas que lo han visto así por redes. A ver. Bea, sala de espera. ¿Vosotras vais viendo también quién va accediendo o no? Yo la verdad que no me estoy fijando. Yo tampoco. Vale. Yo pues tengo a las tres así, tengo los tres, pero no. No sé si tenéis alguna otra duda, pero me imagino que webinarios habréis hecho la tira, ¿no? Sí, ya sí, más no. Gustaría a mí, ¿eh? Por lo menos este formato no me acaba de... Ay, que yo estoy sin cámara. Ay, que... Sí, pero bueno, tranquila, pensaba, digo, bueno, ya la encenderá cuando quiera. Y vais a ver mi cara de reglosa, pero pues es lo que hay. Sí, es lo que hay. Alguien vivo con el que yo no sé convivir, o sea, estoy atrincherada... Qué horror, no estamos acostumbradas por aquí a esto. Bueno, para mí está siendo una pesadilla. Sí, ¿no? Uf, ¿cuánto? También os está pegando fuerte. Casi 40 ayer y hoy se van a pasar. Dicen, no sé, yo no pienso salir de aquí. Ayer aquí fue muy bestia, ¿eh? Cuando salí a las 4:30, 5. Sí, es un horror. Y luego está la sensación esta de humedad. Ya, claro que nosotros aquí en Barcelona es humedad continua, ¡ay, qué horror! Y ese enganche que no oyes. No, y lo peor que te dicen, ¿no? No hemos llegado aún al tope, no hemos llegado aún al tope. Por eso, por ¿cuándo eso va a ser el tope? Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola. Buen día, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Bueno, yo soy Thaís, que no me he presentado, que no nos hemos visto... nunca las caras, hemos podido hablar vía mail, pero muchísimas gracias a las tres, no para de repetirlo a lo largo de todo el webinar, pero no, en serio, porque a vosotras, por invitarme. El tiempo, dedicarle tiempo, bueno, pues es eso, es de agradecer. Bueno, vamos, esperaremos unos 10 minutos, porque de momento en la sala de espera tengo una persona. A ver, puede que lleguen, también se vayan incorporando, ¿eh? Yo las iré dejando pasar. Va a pasar, que no te claro, hasta ahora mucha gente trabaja también. Sí, pero también pienso que es, yo algunas cosas en las que participo es
Bueno, es verdad que lo tienes como un poco de fondo, no estás participando activamente, pero sí que durante el día, una jornada laboral, si puedo, si es algo más de redactar y de no estar muy concentrada, sí que me apunto y participo a cosas, así que igual. De todas maneras, como va a ser una pieza que después vamos a difundir, que eso es también lo que nos interesa, que queden los mensajes, que no solo quede un directo y ya está, pues también es interesante. O pasa, ¿no? Que sale más. Por ahí se consulta más cuando se comparte, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa, lo que les comentaba a ellas, como no tenemos la versión Paganini de webinar, pues veremos a todo el mundo. Va a ser como una reunión conjunta con las que se participen finalmente. A ver. Cristina Pulido, como las dos os llamáis Cristina, os diré el apellido. ¿Has podido mirarte las preguntas? Sí, sí, exactamente. Te agradezco mucho que la hayas podido enviar y perfecto. A ver, la idea es un poco más, como decíamos, ¿no? Un diálogo. Tú lanzas preguntas y vamos, ¿no? Dialogando al respecto. Sí. Genial. Sí, sí. Sí, es bueno, pienso que es mejor, ¿no? Es más, sí, es más sí, a menos sí, que no una ponencia. Perfecto. Bueno, pues vamos a esperar un poquito. Espero que estéis cómodas, que tengáis los aires acondicionados a toda pastilla. Yo aún no, pero de aquí a 2 horas me parece que ya no se podrá aguantar. Pero aún parece que corre algo de aire. ¿Hasta qué hora estaremos? Que no recuerdo, más o menos. En principio una horita, igual una horita, depende de si la temática nos lleva, que seguro que sí, o si realmente hay muchas preguntas. Pues igual alargamos 5 o 10 minutos, pero no más. No, vamos a intentar empezar ahí 5. Estén las personas que estén, si os parece. Vale. Me sabe mal, porque esto me gustaría poder controlarlo un poco más realmente, ¿no? Las inscripciones y que luego finalmente la gente se participe, pero es algo que escapa a mi control. No sé qué ya pasa esto, sí. No te preocupes para nada, las que estamos, mira, también nosotras aprenderemos este diálogo, ¿no? Y disfrutaremos el diálogo, que es el que sí, sí. En eso. Bueno, es un panel de lujo. Y ahora ahí, pues ya está, ya servirá, ¿no? Para otras personas. Para la posteridad. Bueno. Bueno, tenemos 3 personas en espera. Las dejaré entrar cuando ya empecemos.
Tres minutitos y empezamos, y ya se vayan uniendo a medida que vayan accediendo. La gente no es puntual tampoco. Voy a dejar entrar y esperamos, aunque sea Hola, hola, hola. Darío, buenos días. Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Mira, qué ilusión verte. Que estás metida en cosas tan interesantes. Sí. Me alegro, me alegro. Y buenos días, Cris. Cris Perales, perdón, Cristina Pulido, no, perdón. ¿Qué tal, Pilar? Cris, somos compañeras de departamento. Me imaginaba, Pilar, porque como es de la UP, yo no creo que a mí sea. Bueno, bueno, disculpad y cierro pantalla. Era saludar también a Thais, que me hace ilusión. No hace falta, ¿eh? Quien quiera estar abierto. Sí. Estamos grabando la sesión para luego colgarla. Ahora dar unas instrucciones por quien quiera apagar la cámara, se la apague, pero si no, podemos estar con la cámara encendida. Vale, yo también para no gastar, porque estoy con mi batería, estoy suelta sin cable. Buenos días a todas y nada, hasta ahora. Bueno, vamos a esperar un minutito más y ya está. Y empezaremos. A ver si no tengo a nadie más. Bueno. A ver. Vale. Pues si os parece bien, podemos empezar y las personas que se vayan incorporando, pues ya las vamos admitiendo. Genial. Hola y bienvenidas a todas las personas que os habéis unido hoy en directo al segundo webinar del ciclo Pro Feminicidis, Basta de Feminicidios. Bienvenidas también a aquellas personas que visualizáis o visualizaréis esta charla a través de nuestro canal de YouTube. En primer lugar, voy a dar algunas consideraciones prácticas para el buen desarrollo del webinar. Como ya sabéis, esta charla está siendo grabada,
para poder subirla luego a nuestro canal YouTube y a redes. A aquellas personas que no queráis salir en pantalla, solo tenéis que apagarla, vuestra cámara. Y en principio, esta sería la consideración principal. La estructura de la sesión será la siguiente: una primera parte de diálogo conversa con nuestras invitadas de lujo, que tendrá una duración de unos 40-45 minutos, seguida de una segunda parte pues, más interactiva, de unos 15-20 minutos, en la que podréis hacernos llegar vuestras preguntas vía chat o alzar la mano y participar en directo, ya que somos poquitas, pues será más fácil y más ágil. Me presento, soy Thais Sánchez y soy técnica de sensibilización y comunicación en la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género. Para las personas que no conocéis la entidad, deciros que somos una asociación formada por unas 130 entidades aproximadamente, que trabajamos desde el año 2002 con el objetivo de impulsar el trabajo colectivo de personas y entidades de la sociedad, de nuestra sociedad, la sociedad civil, que buscan erradicar, buscamos erradicar la violencia hacia las mujeres de nuestra sociedad y conseguir el reconocimiento internacional y nacional de los derechos humanos y de las mujeres, sobre todo el derecho a vivir una vida libre de violencias. Creemos en el trabajo en red como metodología de trabajo y lo fomentamos sobre todo con las entidades sociales. Actualmente tenemos tres líneas claras de actuación, que son la incidencia social, con proyectos de sensibilización, movilización ciudadana y prevención educativa, la incidencia política y la incidencia internacional con proyectos de cooperación en Colombia principalmente. Los crímenes machistas no cesan, los casos de violencia institucional y vicaria, el ataque constante a activistas feministas en las redes y el no cuestionamiento de los discursos misóginos y violentos de partidos políticos de extrema derecha nos preocupan y mucho. Sensibilizar sobre esta temática y educar en valores feministas es clave. La sociedad está impregnada de una cultura machista en todos los ámbitos y los medios de comunicación, particularmente como parte de esta cultura, pues contribuyen a construir un imaginario que potencia el patriarcado, los estereotipos y los roles no igualitarios. Algunos medios abordan los feminicidios y las violencias machistas invadiendo la intimidad del entorno a las víctimas, utilizando sin respeto ni rigor datos y detalles personales y reconstruyendo una narrativa en definitiva que aporte sobre todo espectáculo. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad porque son constructores de la realidad, se encuentran dentro del sistema patriarcal y refuerzan los estereotipos de géneros formados a partir de relaciones de poder desiguales. Pueden mantenerlos, reforzarlos, crear nuevos y contribuir a que esta cultura patriarcal, el origen de las violencias machistas, se perpetúe. El periodismo con perspectiva feminista y libre de sexismo es una herramienta transformadora muy potente y que creemos firmemente que tiene el poder de convertirse en parte de la solución. Hoy conversamos con tres invitadas expertas en comunicación con perspectiva feminista. Las presento y si vosotras queréis añadir alguna puntualización sobre vuestra presentación, sentiros libres. Muchísimas gracias ante todo, no para de repetirlo, por vuestra participación en este webinar. Como decía, es un lujo contar con vosotras. Cristina Pulido, directora y cofundadora de Diario Feminista y profesora de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Diario Feminista cuenta con el apoyo de una red de colaboradores muy diversa y con un objetivo común de realizar un tratamiento feminista de la actualidad basado en evidencias científicas y con un posicionamiento claro frente a la violencia machista, siempre junto a las víctimas y de las personas que las apoyan. Contamos también con Andrea Momoito, creo que he dicho bien el apellido. Más o menos. Más o menos, no lo sabía. También es periodista, es una de las coordinadoras de la revista feminista digital Pícara Magazine, es autora del libro Lunática, colaboradora también en medios como Público, El Salto y el Diario.es. Y finalmente Cristina Perales García, es doctora en periodismo y ciencias de la comunicación, es profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra,
donde imparte docencia en el grado de periodismo y otros estudios de posgrado. Sus líneas de investigación son los estudios del discurso político periodístico y la cobertura de los medios en torno a la cuestión del género. Entonces, bueno, bienvenidas y gracias de nuevo. Si os parece, podemos ir construyendo, como decíamos al principio, entre todas, pues el diálogo a través de algunas preguntas orientativas. Dejadme un momento que vaya admitiendo. Vale, ya está. Pues iniciaremos con una primera pregunta así lanzada al aire y podéis participar de manera que como queráis. ¿Cuáles creéis que son las prácticas más frecuentes en el tratamiento de las violencias machistas en los medios? Bueno, empiezo yo misma, por ejemplo. Tú misma, claro. Bueno, o sea, el tema, podríamos estar cada una hora hablando de ello, ¿no? O sea, a mí me ha costado como seleccionar algunas de las cosas que creo que se repiten más y que pueden servir un poco para explicar la dinámica y el marco que yo creo o nosotras. Desde Pícara creemos que es más habitual y sobre todo también más preocupante, ¿no? A mí una cosa que me preocupa mucho es que se suele enmarcar y se tiende a enmarcar en una lógica muy local y muy de sucesos, ¿no? Con todo lo que eso significa. Pero más allá de que los medios de comunicación lo traten desde esa perspectiva, eso no tendría por qué ser necesariamente malo. Yo creo que eso lo que demuestra es que si en los últimos años hay algo que hemos conseguido sin ninguna duda, yo creo que los medios de comunicación hemos jugado un papel importante, y es hacer entender a la ciudadanía que el hecho de que a tu vecina, a tu madre, la estén pegando en su casa no es algo en lo que no te puedas meter y de lo que no puedas hablar, cosa que sí creíamos hace unos años, sino que hemos entendido que es un problema social, es un problema político, pero yo creo que no hemos dado el cambio de lo personal a lo colectivo y no hemos conseguido contar las violencias de tal manera que sintamos cada vez que narramos una de ellas que, bueno, que eso que le ha pasado a esa mujer nos está pasando un poco a todas y que tiene que ver con un continuum y con una lógica y con un sistema político estructural. No lo hemos conseguido en los medios, pero creo tampoco que el movimiento feminista ha acabado de contarlo bien, ¿no? Porque también esa misma lógica es la que seguimos incluso el movimiento feminista a la hora de protestar por un asesinato machista, ¿no? Se aplica el protocolo de Euskal Herria y no se aplica si la asesinada ha sido en Barcelona. Nosotras no salimos aquí a la calle, también, bueno, por una cosa obvia, es que no podríamos ni contar todas las veces que se vulneran los derechos humanos de las mujeres porque no hay papel en el mundo para eso, no contaríamos otra cosa. Entonces, bueno, es verdad que eso también en algún momento dificulta que se cuente, pero nos dicen todo el rato que estamos ante la punta de un iceberg que luego nunca nadie nos explica, ¿no? Como la punta del iceberg, y eso está bien, ¿no? O sea, bueno, es un acercamiento, ¿no? A explicar que no es esto que le ha pasado a esta mujer en concreto, pero si luego nunca nadie se esfuerza en contarnos el iceberg. Pero para mí la clave está en eso, ¿no? En que hemos conseguido el cambio de lo privado a lo político, pero no tanto de lo personal a lo colectivo. Y se ve, por ejemplo, en Bilbao, no sé si pasa en otros sitios, pero aquí sí, por ejemplo, la asesinada, me lo invento, es de la comunidad ecuatoriana. A la concentración vienen toda la comunidad ecuatoriana de Bilbao. Si luego la siguiente es del barrio de Santutxu, baja todo el barrio de Santutxu a la concentración, pero ya no está la comunidad ecuatoriana. O sea, y vamos, en vez de cada vez ser más, ¿no? Que las concentraciones deberían ser multitudinarias, pues no lo son, ¿no? Porque, bueno, pues se protesta y se lamenta en el entorno más cercano de la víctima. Y con esa lógica también se cuenta en los medios, ¿no? Y aunque hay otras muchas cosas que me imagino que también irán comentando las compañeras, a mí esta me parece, bueno, pues me parece una clave interesante a tener en cuenta. Muchas gracias, Andrea. Pues hay algún Pulido, no sé si quieres ir, si no, adelante. No, yo cogiendo el guante un poco a lo que comentaba la Andrea de cuáles son estos comportamientos de medios, sí que es verdad que cada vez más pues yo tiendo más a poner el dedo en la llaga de la falta de formación que hay en las redacciones de los medios, sobre todo los medios mainstream, que además están y forman parte de un sistema de patriarcado importante, y eso pues es algo que además cala y transpira pues en el producto final, ¿no? El hecho de que no haya un editor o editora en género pues también condiciona muchos temas. El hecho de que cuando haya una cobertura o un tema de violencia machista, que la gran mayoría de las veces sea cubierto por mujeres,
pues también condiciona una mirada. Cuando de alguna manera las fuentes informativas siempre son, ¿no?, esos familiares, esos vecinos que apuntan, es que él era una buena persona, parecían una pareja normal, bueno, esos tópicos que prácticamente empiezan, bueno, que son las crónicas de estos sucesos, ¿no?, y no aportan nada informativo y que no nos explican, como decía Andrea, ¿no?, cuál es esa estructura, eso que hay más allá de esa muerte, ¿no?, de ese asesinato. No hay unos expertos, expertas en violencia de género, no hay una explicación de lo que pasa y por qué pasa. Entonces, cuando solamente construimos estas historias como historias de una más, en el que el tema del contador parece que sea como el elemento de titular, sin esa aportación, ¿no?, más contextualizada, más de lo que supone, más que esto no es solamente un caso aislado, sino algo que se debe y que necesitamos contextualizar, porque es algo que transpira más allá de los estratos sociales, culturales, etcétera. Se pasa en todos los sitios y por desgracia, a cualquier hora, ¿no? Creo que se necesita también tener esa formación en perspectiva en los medios, en el tratamiento de la información, y que los y las periodistas necesitan esa formación para hacerlo. Es verdad que en los últimos años ha habido medios de comunicación más sensibilizados y que se han puesto en marcha con estas cosas y que han admitido que verdaderamente esta formación es necesaria, sobre todo para explicar en definitiva, ¿no?, lo que es la representación de la sociedad, porque los medios lo que hacen es explicar un poco, pues, en definitiva, lo que es la vida desde un punto de vista muy, muy concreto. Y si esa explicación de lo que es la vida y lo que es nuestro entorno siempre está basado desde una perspectiva, ¿no?, muy patriarcal, desde una única mirada, y no dejamos, ¿no?, abrir un poco, pues, esta mirada más de la justicia social, que en definitiva es de lo que estamos hablando, pues tenemos una mirada muy, muy parcial de las cosas, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, creo que no nos cansaremos de decir es esa insistencia en poner siempre el contador a cero de las víctimas cada vez que pasamos de año, y que eso no contribuye tampoco a ayudar, porque la acumulación de las muertes están ahí, y creo que es importante, ¿no?, de saber que tenemos ahí una mochila que cargamos como sociedad y que cargamos de manera conjunta, y que por lo tanto ese contador a cero, pues, no sirve de nada, porque es una suma, por desgracia, no voy a decir de cada día, pero por desgracia de una manera demasiado frecuente, ¿no? O sea, demasiado dura como para a nivel social poderlo justificar. Entonces yo creo que todas estas prácticas de formación, de fijarnos, de hacer que la responsabilidad en definitiva de una buena praxis periodística no solamente recaiga en ellas, sino también en los compañeros, es decir, hacer de esto verdaderamente, pues, un tratamiento informativo que vaya más allá de si eres hombre o mujer a la hora de hacer coberturas informativas, pues creo que todo esto pasa, ¿no?, por una consideración de concienciación y de formación. Gracias, Cristina. Pues añadiendo, ¿no?, lo que dicen las compañeras, que estoy de acuerdo en todo lo que han ido comentando, sí que añadir como un aspecto más, ¿no? Por un lado, primero, que es una decisión editorial. Desde el TF, desde el principio, sabemos que si tú como línea editorial tienes asegurado que para ti la cobertura de estos temas son importantes, igual que otros, pues simplemente hay que aplicar, primero, los criterios deontológicos y profesionales del periodismo. Porque si hay periodismo de calidad de verdad, no se cae en lo que se ha dicho antes, ¿no? No se cae. ¿Por qué? Porque solo teniendo en cuenta esos criterios, ya puedes hacer una excelente cobertura del tema de violencia machista. Evidentemente, para el tema de profundizar más en el contexto, en los porqués, por qué sucede, ¿no? Evidentemente, hay un tema fundamental, es incluir las evidencias científicas, porque si no, constantemente, como han dicho las compañeras, es como estar inventando la rueda. Esto ya está, ya se sabe por qué pasa desde hace tiempo, ¿no? Desde hace tiempo se sabe que hay un tipo de socialización, hacia la violencia, se vincula la atracción hacia la violencia, y hasta que no se trabaje la desvinculación a este tipo de socialización, no podremos ir hacia adelante, ¿no? Otro tema importantísimo es que
sí que hay, ¿no? Y es importante comentarlo, ¿no? Cuando hay esa decisión editorial sí que encontramos ejemplos muy buenos, ¿no? Y con un impacto social pues bastante potente en cuanto a la cobertura de... Pues si no, siempre decimos, no, es que los medios todo lo hacen fatal, y tampoco hay que ser en ese tema, hay que también reconocer cuando hay buenos trabajos y excelentes trabajos que están ayudando precisamente a la prevención, ¿no? Y eso lo vinculo a lo que he dicho antes, la decisión editorial. Si tú, como medio, decides, y por lo tanto todo empieza como una decisión, a realizar una cobertura excelente sobre este tema, lo harás. Ya pondrás los medios, la formación, como decía Cristina, ¿no? El tema de, ¿no?, de si tiene una persona que también hace una revisión final de género, o lo que comentaba también Andrea, pues tener ese contexto más global, que no es un tema local, que no se puede poner en la sección de sucesos, sino que es un tema importante para estar en portada, por ejemplo, o en otras secciones, ¿no? Todo viene si hay una decisión, ¿no?, editorial en trabajarlo, y eso es lo que es súper importante. Pero a la vez es importantísimo reconocer cuando hay esos buenos trabajos, porque si no siempre estamos viendo los errores y no vemos los aciertos. Y por otro lado, sí que es importante resaltar que cuando se está haciendo un mal trabajo, no es que solo se está haciendo un mal trabajo periodístico, como los ejemplos que se han dicho, sino es que se está contribuyendo a generar más violencia. Y eso es importante decirlo. O contribuyes a prevenir la violencia machista, o contribuyes a expandir los discursos agresores, por lo tanto, fomentando la violencia hacia las víctimas y hacia las personas que las apoyan, lo que se llama la violencia generalizadora. Porque el objetivo final del acosador es dejar sola a la víctima, y que no haya ninguna persona que la apoye, ni los medios tampoco. Entonces, y eso es la violencia generalizadora. ¿Para qué? Para que siga existiendo la impunidad de las personas que agreden, ¿no? Por tanto, no hay tonos grises en este tema. O apoyas y ayudas con tu tratamiento informativo a prevenir la violencia machista y la violencia generalizadora, o lo que estás haciendo es promover que haya más violencia y haya acoso, ¿no? Entonces ahí el tema clave es que hay una decisión editorial importante. Luego se ponen los medios, porque, a ver, las personas periodistas estamos formadas en muchos temas, ¿eh? Y eso sí que es cierto, que sabemos que nos centran las diferentes fuentes, las evidencias científicas, como decía, etc. Decir que se crea formación, estoy totalmente de acuerdo, pero no puede servir para excusa, para hacer un mal tratamiento, porque es como el ABC. Todos sabemos, todas sabemos cómo debemos hacer una cobertura de un tema para que sea excelente a nivel periodístico. Por lo tanto, no nos sirve decir que solo falta formación, aunque es necesaria la formación, y eso estoy de acuerdo, pero no puede servir de excusa para generar una noticia donde se está, como han dicho bien al principio, atacando a la víctima o a las personas que las apoyan, o yendo al morbo. Esto lo sabemos. Esto sabemos que no es profesional. Por lo tanto, no sirve la excusa de no tengo formación. No. Si te has formado como periodista, sabes hacer una noticia. Y entonces el tema es si quieres, ¿no? Es un tema de voluntad y de realmente compromiso para prevenir desde los medios y no lo contrario, fomentarlo. Gracias, Cristina. Recogiendo esto, lo que acabáis de comentar, bueno, podemos decir, ya lo sabemos, que los medios tienen una mirada androcéntrica. ¿Cómo creéis que esta mirada afecta a las mujeres? Y más allá, ¿creéis que limita las libertades, incluso las reivindicaciones feministas? Sí, y bueno, a ver, es que más allá de la mirada androcéntrica, que también, como es obvio, es que seguimos sin estar representadas de una manera, o sea, no sé, acorde con el mundo en el que vivimos, ¿no? Siempre solemos decir un poco de broma que si viene alguien de otro planeta, lee el periódico y intenta entender cómo es el mundo, creería que somos poquísimas, que todas somos iguales, que hay una mujer en singular que
nos va marcando el camino a todas, que no paramos de descubrir cosas por primera vez, y sería muy fácil que creyese esa persona de este planeta que acabamos de llegar hace mucho, como mucho 200 años. Desde luego nunca pensaría que somos la mitad de la población y que tenemos las mismas capacidades, las mismas preocupaciones. Y, o sea, esto es una cosa como, entonces, claro, salimos poco. La perspectiva que se da sobre nosotras suele estar sesgada. El único tema, según el monitoreo global de medios, en el que estamos parecidas, eso es lo que tiene que ver con la violencia. Entonces, como son pocas, acaban de llegar y encima las pasan un montón de cosas que son un poco de su culpa, ¿no? Pues esto sería como la imagen que podría llevarse alguien que no sabe nada. Y a mí con esto, o sea, una cosa que sí que me preocupa y que sobre todo ha habido antes otras compañeras que han trabajado este tema, pero que Nerea Barjola ha plasmado también en su libro Microfísica sexista del poder sobre el caso Alcácer, es como los medios, o sea, a veces depende con qué tratamientos informativos alimentan y fomentan el terror sexual, ¿no? y limitan nuestra capacidad para movernos en libertad por la vida, o sea, por la ciudad, por la noche, por algunas zonas en concreto, pero en general para movernos por la vida. Aquí en Bilbao también hemos tenido debate interno últimamente porque un grupo feminista de un barrio hizo un llamamiento porque había habido varias agresiones en su barrio y el lema era en este barrio nos violan y nos drogan. Claro, nos pareció que era muy impactante y desde luego nunca se había hablado tanto de un cartel como de este, pero también, bueno, cómo gestionar el riesgo a que los padres y las madres de repente no dejen ya moverse con cierta libertad a las chavalas de la zona con miedo a, ¿no?, a que las droguen y las violen. Entonces, este cuidado que tenemos que tener también las feministas a la hora de transmitir nuestros mensajes desde los medios, desde luego, ¿no? Y bueno, Nerea analiza con todo lujo de detalles el caso Alcácer, pero esa misma dinámica y esa misma lógica de los medios de comunicación de culpabilizarnos, ponernos en peligro y limitar, por tanto, nuestra libertad y nuestra capacidad de movimiento se ha dado en otros casos. Yo no viví lo de Alcácer, pero para mí fue en Marta del Castillo. Fue el caso de Marta del Castillo el que fue fundacional, el que nos asustó, el que nos disciplinó y el que nos dejó muy claro que, a ver, ojo, cuidado, que eso de irte a cualquier hora a casa de cualquiera pues podía tener unas consecuencias muy, muy graves, ¿no? Entonces salimos poco, salimos estereotipadas y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, bueno, pues es una mezcla explosiva. Y luego la opinión que también se genera, ¿no?, en torno a según qué temas, ¿no? Como ahora los temas específicos últimos, ¿no?, de lo de la baja de las reglas dolorosas, que bueno, parece más algo más tratado desde una manera más fútil, ¿no?, más banal, a veces incluso pueril en según qué espacios de opinión, que en definitiva pues fomentan como si aquellos temas específicos, ¿no?, de mujeres fueran temas de carácter más secundario, ¿no? O sea, ya sin ir a consideraciones de violencia directa, pero que en definitiva vienen un poco pues a explicar el cómo se acoge en los medios y en estos espacios, ¿no?, de generación de opinión, en lo que líderes de opiniones están generando también discursos y argumentos, ¿no?, de aquellas temáticas concretas. Bueno, pues a mí esto también es un elemento que me preocupa y, como dice Andrea, la visión que tenemos a través de los medios de comunicación es como si el mundo girara en torno a solo el 50% de la población y no de una manera más representativa de todos y todas, ¿no? Y aquí podríamos sumar un montón de temáticas como la petición de las Kellys, del sector de la limpieza o de los cuidados, que durante la pandemia parecía que, bueno, que se incidía desde el punto de vista mediático, que entraba en la agenda política, que realmente pues, empezaba a tener, ¿no?, una ocupación, una atención y una sensibilización desde la política y por la política, pero bueno, ya vemos la situación en la que nos encontramos. Se mira para otro lado, no hay una continuidad tampoco de estas temáticas, y en definitiva estas temáticas son las que afectan a un sector mayoritariamente femenino, está feminizado, entonces nos afecta directamente, ¿no? Entonces creo que falta esa mirada y esa atención. También se ha comentado en muchas ocasiones, ¿no?, como cuando se habla de la ciencia o de avances científicos o de diagnósticos, ¿no?, por enfermedades y demás, bueno, pues que la ciencia cada vez evidencia más
que esos estudios están muy centrados, ¿no? Sobre todo en una mirada androcéntrica, porque los ensayos clínicos se hacen precisamente solamente con hombres y luego la ciencia evidencia, ¿no?, que el diagnóstico es errático cuando este mismo problema pues, lo tienen también las mujeres, pues porque esos síntomas, ¿no?, pues aparecen de una manera diversa y demás. Y todo esto, bueno, está saliendo poquito, pero es importante evidenciar que esa mirada de los medios está en muchos sectores científicos, en este caso, ¿no?, de temáticas tan importantes como la salud, económico, social, de representación en definitiva de el cómo somos y el cómo aparecemos en los medios. Como decían las compañeras, ¿no?, lo bueno es la última, es que ya ofrecen todos los detalles, como ha dicho Andrea y Cristina, ¿no?, los apuntes que han hecho. Yo simplemente quería decir, evidentemente, si miramos, o sea, una comparación, ¿no?, de hace 20 años o 30 años atrás, hemos mejorado, ¿no? Yo siempre doy la perspectiva de que sí que ha habido una mejora. Evidentemente no estamos todavía para nada en esa mirada inclusiva, plural, libre, intercultural, ¿no?, interreligiosa, ¿no? Todavía esa mirada no está en los medios, pero si comparamos a 20 años o 30 años atrás sí que ha habido una mejora, precisamente porque ha habido, por un lado, un movimiento social muy fuerte, ¿no?, donde se ha ido, ¿no?, si no hay ese movimiento social civil, los cambios son muy complicados de hacer, y luego por otro lado, porque también la ciencia va avanzando, ¿no?, entre ambos se va generando, y luego evidentemente el papel de también profesionales de la comunicación y el periodismo que han ido incorporando evidentemente ante una, digamos, un muro, ¿no?, que a veces es muy, muy complicado, pero que se van haciendo cambios, ¿no?, porque la capacidad de agencia de cambio siempre está. Dicho esta reflexión, sí que a mí me gustaría puntualizar que hay uno de los temas, ¿no?, más graves que hay en cuanto a esa mirada, como decíamos, es la difusión de bulos, ¿no?, de bulos sobre el tema de género, de igualdad, etc. Por ejemplo, cuando algunas veces no se quiere comentar o no se quiere de alguna manera reflejar que a lo largo de la historia siempre ha habido mujeres y también hombres que han luchado a favor de la igualdad y en contra de la violencia, como también ha habido mujeres y hombres que han estado a favor de los agresores. Si eso no lo explicamos, no se entiende, ¿no?, en muchas situaciones que se dan en nuestra realidad, y es importante dar ese punto. O, por ejemplo, ¿por qué en el mainstream, ¿no?, en los medios mainstream, siempre nos repiten los mismos referentes del feminismo, por ejemplo, Simone de Beauvoir, ¿no? Y sabemos, y solo hay que mirar los hechos, que Simone de Beauvoir había firmado un manifiesto a favor de las relaciones pedrastas, cuando uno de los valores feministas es precisamente, ¿no?, que no existan los abusos sexuales a menores. Y en cambio, el mainstream pone de ejemplo feminista una persona que, ¿no?, estaba a favor de las relaciones pedrastas. ¿Por qué? Cuando hay tantas mujeres, como ha dicho, por ejemplo, las que hay mujeres no académicas que han liderado movimientos de igualdad, de pluralidad, etc., ¿por qué no se las pone a ellas como referentes y se escogen unos referentes que de alguna manera vuelven a representar esos valores machistas y de acoso, ¿no?, como ese que está a favor de los abusos sexuales a menores, ¿no?, como por ejemplo también en Holanda incluso se llegó a crear un partido donde se quería despenalizar, ¿no?, los abusos sexuales a menores. Entonces, ojo, que también en esa mirada nosotros queremos poner atención a quién estamos poniendo de referentes, ¿no?, de referentes, ¿sí?, porque es muy importante que los referentes y las referentes sobre todo que tenemos dentro del feminismo, que tiene que ser plural, porque no solo hay un feminismo, si hablamos de feminismos, ¿no?, hay más de un feminismo, pero sí que tenemos unos valores comunes, ¿no?, y uno de esos valores comunes es que estamos en contra de cualquier violencia, ¿sí?, de cualquier coacción, cualquier edad, ¿sí?, y que defendemos la libertad. Entonces, pues, un tema muy importante es que dentro de los medios, ¿a qué referentes estamos de alguna manera potenciando, ¿no? Y ahí hay también un trabajo a hacer.
En lo que comenta Cristina, que cuando iniciabas los comentarios sobre, ¿no?, el comportamiento, bueno, más que comportamiento, el tema de los bulos y tal, ahora pensaba, y a lo mejor, perdóname, Taid, porque a lo mejor entro ahora en un tema que un poco más tangencial, pero es el uso también del tema de las redes sociales, porque prácticamente es ahí donde se genera la práctica totalidad, ¿no?, de esa discriminación, bulos, el discurso de odio, ¿no?, para especialmente, ¿no?, a los movimientos feministas, pero no solamente al movimiento feminista, sino prácticamente a la consideración de la mujer en lo que se ha considerado un espacio que no es propio de la mujer, que es el espacio público, ¿no?, tradicionalmente, quiero decir. Entonces, yo soy de la opinión que las redes sociales en general son absolutamente útiles y muy beneficiosas, y son un arma importantísima para posicionar a la mujer en ese espacio público, que lo está haciendo muy bien. Pero luego tenemos estas otras prácticas que hacen que, bueno, pues condicionen evidentemente pues esa manera de comunicar y de presentarse que tienen las mujeres, especialmente las que están en primera línea, de la opinión pública, al público. Entonces, aquí sí que es verdad que estas redes sociales pues las vemos muy, muy, muy a falta de unos condicionantes que puedan regular precisamente pues ese comportamiento que se genera dentro de las propias redes, y en la mayoría de los casos el resultado que tenemos es que esas voces que podrían ser representativas o que podrían ser verdaderamente pues, grandes ejemplos de cómo se comunica, cómo se posiciona, dónde están las mujeres, pues o bien se callan o bien están obligadas a cerrar sus cuentas, o bien durante un periodo de tiempo, cuando el boom de los hates es muy, muy alto, pues se acostumbran pues, a desaparecer durante un periodo de tiempo. Incluso en alguna de las investigaciones que hemos estado realizando desde la Pompeu, una de las encuestadas, de las entrevistadas, nos decían: bueno, es que yo durante 2-3 semanas, mientras dure todo esto, lo que hago es que mi cuenta la gestione otra persona, para así no tener esa implicación o no tener esa afectación, ¿no?, directa. Claro, o sea, ¿qué está pasando? Las mujeres desaparecen cuando la gestión, ¿no?, de ese discurso, de ese debate, que no es debate, que es puramente insulto, se genera y de una manera muy violenta contra ellas, ¿no? Entonces, esto también me parece muy, muy interesante, a pesar de que, insisto, subrayo el hecho de que estas redes sociales verdaderamente son un puntal importantísimo para nosotras, para nuestra exposición pública y sobre todo pues, para explicar que también estamos, pero hay que saber encajar, y aún estamos viendo cómo se puede encajar con esa necesaria ayuda, ¿no?, de esos gestores de redes sociales, de cómo se puede manejar, ¿no?, un circuito de opinión basado en la tolerancia. Y esto ahora parece que es un poco como paradoxal a lo que en estos momentos está suponiendo que son las redes. Muchas gracias, porque de hecho introducir las redes sociales es importante, y no hacerlo es prácticamente imposible para abordar también este tema. De hecho, ahora yo estaba pensando en el papel de las redes sociales en el auge, ¿no?, de ciertas ideologías, ¿no?, y de ciertos, bueno, partidos de extrema derecha que niegan, ¿no?, las violencias machistas. Al final, ahora hacía una reflexión de no sé quién va, quién bebe de quién, ¿no? Si los medios de comunicación, ¿no?, beben de las informaciones que pueden colgar directamente, ¿no?, estos partidos políticos, y que utilizan las redes sociales como plataforma absoluta para llegar directamente, ¿no?, a sus posibles votantes, o es al revés, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una pregunta así que la lanzo. Pero hay una tendencia, ¿no? Yo no sé si alguna vez los periodistas y las periodistas hemos sido eso que yo pensaba de pequeña, ¿no?, que era gente que salía a la calle a buscar informaciones. No sé si eso ha pasado alguna vez. Desde luego no ha sido mi experiencia, pero desde luego que ahora las informaciones se buscan en Twitter. Y también luego tiene que ver otra cosa que no solemos, yo creo, tener en cuenta en estos debates, o menos lo que a mí me gustaría, es la propia precariedad del periodismo.
tenemos a compañeras con mucha formación que llevan años formándose en cómo hacer periodismo feminista, pero se paga una miseria, pagamos una miseria, nosotras también, aunque llevamos, hacemos un esfuerzo y subimos las tarifas siempre que podemos, pero se paga muy poco por hacer un buen reportaje, se paga muy poco por un artículo de opinión. Por 50 euros que te van a pagar por un artículo de opinión, ¿te vas a exponer a que te venga no sé cuántos trolls para decir esto o lo otro? Pues mira, pues no cuentas esto, no cuentas lo otro, porque total tampoco es tan importante y es tu trabajo, ¿no? Que a veces también como que hablamos mucho de lo mal que se hacen las cosas, pero es que en realidad no tenemos el apoyo tampoco de la ciudadanía. O sea, hay medios de comunicación haciendo periodismo con perspectiva feminista, ya no digo pícara o los que puedan ser más de... cercanos al movimiento feminista, te estoy hablando de medios más generalistas con buenas profesionales, pero que la gente no se suscribe, no paga, no estamos acostumbradas a valorar el buen trabajo, nos hemos acostumbrado a leer por internet y nos da lo mismo leer un reportaje con no sé cuántas fuentes y bien hecho que un artículo de opinión en un blog que no sabemos ni de quién es, ¿no? No tenemos tampoco la cultura de bichear un poco las páginas que leemos, quiénes son, quiénes están detrás, qué es esto que me están contando, ¿no? Y desde las redacciones se busca qué está pasando en Twitter y se cuenta, ¿no? Y fijaros, ¿no? Que todos los días, a partir de cierta hora, supongo que cuando no se pueden garantizar las visitas que habían prometido a sus anunciantes, la mayoría de los medios nos encontramos con el tweet que hoy en Twitter ha sido no sé qué, los memes de Victoria Federica que han hecho no sé cuántos, los mejores GIFs de gatitos. Bueno, eso también tiene que ver muchas veces con las propias dinámicas de los medios, con los acuerdos que tienen con los anunciantes y luego también como pues eso, apelar a la responsabilidad de la gente de joder, apoyad los medios que lo hacen distinto porque, bueno, porque es caro hacerlo bien también, ¿no? No solo hay que tener voluntad, hay que también tener dinero porque si no vamos perdiendo. A las periodistas más formadas, tal de freelance, acaban yéndose a trabajar a llevar la comunicación de cualquier ONG. Porque es que es insostenible vivir de ser periodista freelance. O sea, ¿cuántos reportajes, cuántos análisis tienes que hacer? ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar por 70, 80, 90 euros que te van a pagar por un análisis? Paga autónomos, paga no sé qué. Se te rompe el ordenador y tienes que dejarlo porque ya no tienes... O sea, que son cosas como muy concretas, más materiales, ¿no? Pero que influyen en todo esto. No, no, por supuesto, es un apunte súper importante, la inmediatez, el 24-7, ¿no? El tener que estar ahí completamente a la disposición y bebiendo de donde sea y al final no analizando en profundidad nos lleva, pues, ¿no? Muchas veces a esto, la punta del iceberg, porque es que tampoco se apuesta, ¿no? Desde la sociedad, no sé de qué manera se podría revertir, ¿eh? Pero no se apuesta, ¿no? Por este periodismo, porque supongo que el sistema mismo ya lo veta de alguna forma. No podrían hacer políticas públicas para empezar, ningún ministerio de ningún gobierno, de ninguna comunidad autónoma que ponga ningún banner a ningún medio que no cumpla con la ley de igualdad. Eso para empezar. Porque luego, o sea, muchos medios, como cobres una pequeña subvención por algo, ya somos señalados como medios subvencionados y sin embargo no hay mayor subvención que la publicidad institucional que alimenta y sostiene a todos los medios de este país. A esos que presumen de ser independientes, tienen publicidad de todos y cada uno de los ministerios, todos y cada uno de los ministerios. Y eso es dinero mucho más opaco que las subvenciones y dinero con el que podrían hacerse cosas que cumplan con las propias leyes, ¿no? A mí eso, por ejemplo, el tema de la publicidad institucional y que cumpla con criterios de género me parece como algo a lo que tenemos que meter mano con urgencia. Cristina, sí, lo que quería decir que evidentemente, aunque es verdad, ¿no? Que el valor del profesional de la comunicación y de la información, periodistas, comunicadoras, etcétera, debe ser más cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque como sociedad es fundamental para la salud de las democracias que tengamos medios que informen adecuadamente, que las personas que trabajen, igual que en el sistema de salud, que también se está haciendo una lucha, igual que en el sistema de educación, que también es otra lucha, son sectores que son muy importantes como ámbitos para cuidar la salud democrática, ¿no? Y al final nuestras propias vidas, porque acaban afectando en nuestras vidas. Pero sigo incidiendo que eso no quita a que podamos hacer una buena cobertura. Evidentemente, un reportaje más a fondo, como bien comentaba Andrea o Cristina, ¿no? En ese sentido, con mayor dedicación, que no tengas el 24-7, porque se habla del slow journalism, ¿no? De poder hacerlo con un tiempo suficiente para hacer una buena cobertura, evidentemente eso se puede trabajar.
pero no quita que lo puedas hacer adecuadamente, porque al final la formación, sabes que no debes revictimizar a la víctima. Eso no hace falta que yo tenga 50 horas de formación. Lo sé, no debo hacerlo. Pero también porque está en el código deontológico, ¿me explico? Por ejemplo, en el Código Deontológico Internacional, el artículo 4 es: no puedes hacer daño con tus coberturas, no puedes hacer daño humano. O sea, si te estás a una persona, la estás victimizando, la estás vulnerando, tú sabes que estás haciendo daño. No hace falta, ¿me explico? En ese sentido. Otra cosa que la formación es que me puede ayudar a avanzar mucho más bien, eso estoy súper de acuerdo. Luego, cuando decimos que las personas, esas personas sí que están interesadas, por ejemplo, nosotras ahora mismo, esta semana, un dato que nos ha sorprendido mucho es que hemos crecido en el porcentaje de chicas jóvenes que nos leen. O sea, de hecho, es nuestro público, el público de 18 a 24, es el que más nos lee. Por lo tanto, superando el mito de que no, las chicas jóvenes no están interesadas o no quieren tal o quieren apoyar, en nuestro caso concreto, como tema concreto, podemos decir que es todo lo contrario. Sí que están interesadas, evidentemente, en una información que se cuide, donde se tenga en el centro a las personas, sobre todo a las víctimas, a las supervivientes, que haya evidencias científicas, que haya pluralidad, que haya libertad, que haya, sí, pero otro tipo de coberturas no, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque no están a la orden de los intereses en ese sentido. Y por otra parte, a nivel de investigación, ya sacándome de la figura de EFE, ¿eh? Sí que tenemos investigaciones que hemos participado, donde, por ejemplo, ¿no? En una publicación de hace un año o dos, donde se veía claramente que aunque nos vendan la idea de no es que la gente está más interesada en información falsa y tal, cuando profundizas en el análisis, como hicimos nosotras, ves que no es tanto eso, sino que hay mucha producción de información falsa, pero también hay muchos bots programados para ello, ¿sí? Hay muchas granjas dedicadas a crear bots para generar un tipo de discurso, ¿sí? Pero las personas de carne y hueso, como podemos decir, cuando vas a profundizar, lo que más retuitean son aquellas informaciones que son verdaderas y que están basadas en evidencias científicas, ¿no? Lo que genera más retweet es aquella información que me puede generar confianza, y por lo tanto la que genera más confianza son aquellas que están contrastadas científicamente, que tienen un impacto social. Por lo tanto, la ciudadanía sí sabe lo que quiere. Lo que pasa es que nosotras, ¿no?, como medios, debemos recoger este diálogo entre ciudadanía y también medio para incorporarlo. Y evidentemente, y eso coincido con Andrea, que socialmente, ¿no?, y a nivel de cuidar más, ¿no?, a la profesión, porque es verdad que hay personas que están en situaciones que no es normal, ¿no?, en una sociedad del siglo XXI en cuanto a este tipo de función, ¿no? Pero no quita que mientras tanto podamos seguir avanzando en estos temas. Por supuesto. No sé, Cristina, si quieres añadir algo o abrimos. La verdad es que subrayar lo que tanto Pulido como Andrea estaban comentando es un factor que afecta tanto a ellas como a ellos, y además nos afectan a todos, porque en definitiva la precariedad laboral que existe, en definitiva, lo que hace, bueno, pues ser más dependientes con fuentes, más dependientes con económicamente, con empresas, etcétera, y eso en definitiva hace que tengamos en lo general pues un periodismo pues menos libre, más atado y sobre todo más condicionado a tener asegurado pues X cantidades para poder pagar pues las nóminas de los redactores. Entonces esto es muy preocupante, y estas dependencias económicas, o sea sí que es verdad que las estamos denunciando desde de muchos foros, pero tenemos un sistema que de momento está anclado de esta manera y se ven pocos visos de que esto realmente pueda dar un cambio, un giro de manera así revolucionaria y total. Pero sí que es verdad que es muy esperanzador que comiencen a salir proyectos, aunque sean pequeños, pero proyectos periodísticos muy interesantes que empiezan a tener también mucho seguimiento a nivel de sociedad, y entonces esto también nos hace pensar que bueno, que no está todo perdido, pero sí que es verdad que los grandes medios de comunicación son los que tienen más poder, ¿no?, para posicionarse en la construcción de la opinión pública, y el comportamiento de estos pues es dependiente. Muy bien,
Pues si queréis, yo tengo un montón de preguntas más, pero podríamos estar aquí toda la mañana, pero tampoco vamos a abusar. Voy a abrir a las personas que nos acompañan, la resistencia, por si quieren pues, intervenir con algún comentario, alguna pregunta o vía chat, o ya que somos poquitas, yo creo que si queréis podéis abrir la cámara o no, o encender el audio. Si alguna de vosotras... Pilar. Hola, Pilar. Bueno, yo agradeceros mucho esta reflexión conjunta, ¿no? Yo, sigue siendo tan necesaria, ¿no? Y sigue siendo tan necesaria hacerla conjuntamente. No, una cosa que me habéis recordado es la importancia también cuando Cristina Pulido lo comentaba, ¿no? Estas referentes que se siguen manteniendo, ¿no? Y cómo nos cuesta recordar la importancia de la interseccionalidad de clase, ¿no? Y esto es algo que yo también, no solamente la interseccionalidad de otras variables, ¿no? Parece como que la diversidad, las disidencias sexuales, los cuerpos diversos, parece como que es algo, ¿no? Las identidades más... culturales, ¿no? Las políticas de identidad parece que están siendo más fácilmente representadas. Yo tengo la sensación, no sé si la compartís, ¿eh? Que nos estamos olvidando de incorporar interseccionalidad de clase económica. Y aquí estamos dejando a muchas compañeras fuera. Se hablaba de las Kellys y demás, ¿no? Y también como otras referentes que llevan adelante unas luchas mucho, muy complejas, ¿no? Muy interseccionadas. Y es algo que le estoy dando vueltas, no sé qué opinión tenéis, ¿no? De cómo que, ordenando un poquito mi pensamiento, ¿eh? De qué manera creo que las políticas de identidad están teniendo una presencia, no diré más fácil, pero sí mayor presencia en el ámbito mediático y a la interseccionalidad de clase económica nos estamos olvidando un poco. ¿Qué opináis? Si lo veis así o no. Bueno, ¿cuál es vuestra opinión? Me encantará conocerla y muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Gracias, Pilar. Yo la verdad no tengo una opinión, no lo sé, me tendría que fijar. En nuestra experiencia en Pícara, en los temas que interesan a la audiencia, no tengo esa sensación, no lo tengo. O sea, pero claro, ya más en general, no lo sé. Pícara sois Pícara. Es que eso, vamos, lo cuidáis un montón, claro, no. Y fuera en la verdad. Mainstream, en los generalistas, en la prensa generalista. Quizás sí, no lo sé, la verdad, me tendría que fijar, ¿eh? Pero quizás... que tenga más presencia, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Sí. Quizás que cuando hablamos de estas cosas y si nos fijamos en los medios mainstream, es verdad que se hace como una cobertura muy desde una mirada de posición privilegiada, que digo yo, desde una mirada muy occidental, muy con una posición muy concreta y determinada, y entonces parece que a partir de ahí pues, ya podemos establecer, ¿no? Como generalidades a todas las situaciones y todos los procesos de las mujeres de todo el mundo, ¿no? Y si te fijas en las luchas de etnicidades, de colectivos de mujeres en Latinoamérica, pues hacen cosas bárbaras y que ni siquiera nosotros desde aquí ni nos acercamos. Entonces, sí que es verdad que cuando hablamos, ¿no? de esta discriminación de las mujeres o esa posición o cuando desde los medios de comunicación, ¿no? También de una manera así como muy, muy directa, se dice cómo tienen que comportarse las mujeres y ahora me voy al ejemplo último, ¿no? del festival de Eurovisión, ¿no? Con todo lo que hubo, con Chanel, la Rigoberta y demás, ¿no? Que los medios mainstream de direcciones prácticamente todas masculinas salían, ¿no? Para decir cómo Chanel tenía que presentarse ante las mujeres y que tiraba por tierra, ¿no? Toda la lucha feminista, etcétera, etcétera, y todo el debate, ¿no? Que se generó después, pues es como muy curioso porque se...
se acoge como un discurso muy elitista desde mi punto de vista, y quizás haya luchas y haya manera de representar una identidad feminista o femenina también desde otra perspectiva y atendiendo a otros registros. Entonces, creo que convertir el movimiento feminista o la identidad, ¿no?, de las mujeres desde una manera homogénea o una mirada única, creo que es caer en un error. Añadir lo que estaba diciendo ahora Cristina, no se puede imponer ningún tipo de perspectiva o de mirada, ¿no?, en ese sentido, sino que lo que siempre ha tenido de bonito, ¿no?, el feminismo, de alguna manera, es la inclusión de la diversidad. La inclusión de la diversidad con dos objetivos claros, que es la igualdad y la erradicación de la violencia, ¿no? A partir de ahí, cualquier tipo de etiqueta que se quiera imponer, pues mira, si haces así eres feminista, si haces así no eres feminista, o tal, o personas que no se dejan representar, no, es que hay dos valores comunes, que es, uno, igualdad, y otro, erradicación de la violencia. A partir de ahí, que cada una pueda escoger cómo quiere representarse, cómo quiere vivir, cómo quiere, ¿no? Porque el problema fundamental que ha habido precisamente es querer imponer, de un lado u otro, ¿eh? Aquí ya no hay ni opciones políticas, ni opciones tal. Desde cualquier lado, desde cualquier perspectiva, a veces se ha querido imponer esto es lo feminista. Y si no es así, o si no vistes así, o si no haces así, no eres feminista, o no eres femenina, o no eres tal. No, eso ha sido una estrategia para dispersar la lucha común, ¿vale? Una estrategia, siempre cuando ves que hay un movimiento que realmente, ¿no?, está unido, que avanza, porque si lo comenzamos a mirar, hace 100 años no había mujeres profesoras universitarias, por ejemplo, es que no la había, ¿no? Y ahora mira, pues hay ejemplos, o podemos mirar otros avances que ha sido en muy poco tiempo histórico, ¿no? Unos avances que tenemos que hacer. El problema, ¿cómo se puede una estrategia para poder, ¿no?, generar menos fuerza en el movimiento? Es precisamente decir, esto es lo que es mujer, o esto es lo que es ser feminista, o esto es... De cualquier lado, ¿eh? Por cualquier lado a veces se quiere hacer, ¿no? Si, yo sé, o por ejemplo, ¿no?, para entrar un poquito más a fondo, ¿no?, pues una persona, ¿no?, que le guste ir de una manera determinada, que no tiene nada que ver con qué tipo de valores, ¿no?, nos hemos hecho o nos representaron en un movimiento, pues dice, esta mujer no es feminista. ¿Por qué? ¿Por cómo viste? ¿Por cómo? Igual es más feminista que yo. ¿Me explico lo que quiere decir? Y ahí ha sido una de las estrategias para debilitar el movimiento feminista, ¿no? Querer que unas, ¿no?, se quieran apoderar. Y eso en los medios de comunicación se ha hecho, ¿no? Se ha hecho totalmente, pues, ese tipo de afirmaciones. Por eso, uno de los valores, ¿no?, que están más en alza, que está viniendo, es la solidaridad. Independientemente si eres de mi partido político, de mi religión o lo que sea, si a ti te atacan, me atacan a mí, ¿sí? Y ahí, cuando las mujeres todas se apoyan independientemente de cuál sea su opción política, forma de vivir, forma de vestir, lo que sea, ahí somos invencibles. No, yo completamente de acuerdo, ¿eh? Sí. Luego pasa lo que comentaba Andrea, ¿no?, que si se muere, si la mujer asesinada es de la comunidad, vamos, por ejemplo, me parece que Andrea ponía la comunidad colombiana, van a ir las de comunidad colombiana y luego no vamos a ir las demás, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con lo que decíais, ¿eh? Yo es que tengo la impresión que nos estamos olvidando de la clase económica. O sea, me parece que hay una amplia, y dentro de la controversia, dentro de aprovechar las políticas identitarias para confrontarnos, y eso estoy completamente de acuerdo contigo, Cristina, a la vez hay otro tipo de violencia, que yo ya sé que hoy hablamos de feminismo concretamente, ¿no? Pero ese otro tipo de violencia que es olvidarnos de la clase económica, de las mujeres, de las compañeras trabajadoras, de las Kelly, yo siempre digo, ¿dónde están de forma como referentes, como sus luchas, sus situaciones? Y tengo esa sensación, ¿no?, de que en los medios es más fácil hablar
pues eso, de cuerpos disidentes, de disidencia sexual, de políticas identitarias, de cómo vistes, de que sí, que no, que todo este debate, y de una manera, haciendo un brindis neoliberal, no hablemos, ¿no?, de las opresiones económicas, que estás... Estoy de acuerdo contigo, Pilar, porque además sabemos, ¿no?, de la situación de las queris, la situación también de las temporeras de fesas, ¿no?, que ha habido muchas situaciones de agresiones muy graves y dónde estaban, ¿no? O tantas y tantas mujeres que siguen, ¿no?, sufriendo esclavitudes en este propio siglo XXI, como sabemos, y que es necesario, por un lado, visibilizar sus luchas, porque son mujeres que están transformando y están cada día, ¿no?, luchando para que este mundo, pues, sea más igualitario y cero violento, pero además también que mientras que discutimos de identidad, no es que hay personas que están sufriendo totalmente lo que tú estás diciendo, ¿no?, que son las consecuencias por eso, porque tienen cierta posición socioeconómica y también si tiene o no educación, que ya sabemos que el nivel educativo también nos afecta mucho más a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, contribuciones como la lucha de las mujeres gitanas. Hay ejemplos buenísimos de cobertura de medios, ¿no? Por ejemplo, el de la Bronco Tarma Estepén, que consiguió realizar congresos como en el 2010, ¿no?, de congresos internacionales de mujeres gitanas aquí en Barcelona. Cómo se representa ahí la mujer gitana, pues ayuda a superar mucho todos los prejuicios que tenemos, los prejuicios que hay en la mesa, ¿no? Si no lo representamos, parece que solo existe, como bien habéis dicho, pues una parte. ¿Y dónde está la otra? ¿Dónde está la sociedad, ¿no?, real, ¿no?, que está cada día en la calle trabajando y luchando? Pues eso también forma parte de nuestro deber como medio, ¿no?, en dar más visibilidad. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Pilar. Gracias. Y si me permitís, ya... Bueno, en esta confianza que Thais decía, que podíamos estar hablando. Yo creo también, por ejemplo, desde un posicionamiento ecofeminista, yo también encuentro en falta esas otras luchas de esas otras mujeres, ¿no?, del movimiento, por ejemplo, de colonial indigenista. Me parece que ahora aquí nos estamos bebiendo los vientos de que solamente conocemos a Greta Thunberg, ¿no?, y Greta, pues, nos va a cambiar el mundo, ¿no? O no. Y dices, ostras, ¿dónde está Berta Cáceres, ¿no? ¿Quién la conoce, ¿no? O Walinga. También te das cuenta de qué forma, ¿no? Y vuelvo a repetir. Bueno, y es que además están los movimientos indigenistas, es que estas mujeres están sujetas no en triple opresión, sino en cuarta opresión, porque es que además están desplazadas del territorio amazónico, están más sujetas a pobreza, están más sujetas a explotación sexual, y es que están siendo directamente, ya no Berta Cáceres asesinada, ¿no?, sino que también, pues, están sujetas a violaciones no de los derechos, ¿no?, sino violación de sus cuerpos, ¿no? Y dices, ostras, bueno, también otros aspectos que dices, ostras, en el mainstream no existen estas mujeres. Y dices, ostras, estamos hablando de emergencia climática y venimos aquí, ¿no?, a Gran Bretaña y tal. Pero dices, ¿dónde están ellas? Como portavoces, como algo que existía ya antes de que el ecofeminismo en Europa nos pusiéramos la etiqueta y las pilas, ¿no? Bueno, también es algo a mí que he hecho en falta, ¿eh?, en el mainstream, en generalistas, ¿eh? Y también para mí relacionado con feminicidios, porque están sujetas a violaciones por toda la minería extractivista en Ecuador, en Baguazo, en Uruguay, ¿no? Bueno, están sujetas a todo tipo de violencias y explotación. Gracias por esta puntualización, porque también, evidentemente... Bueno, mi puntualización es esa cosa, es ese desánimo absoluto. Que hay vidas muy duras. Bueno, mucho. Ya, no, perdón. No sé si tenéis
Andrea, querías decir algo. Antes también se me ha ocurrido en un momento, no sé muy bien a raíz de qué habéis dicho, que tiene que ver también con cuando hablábamos, ¿no? Qué textos se leen, cuáles no. Nosotras lo notamos con los temas, pero también con el estilo de los textos, ¿eh? O sea, yo creo que tiene que ver con qué temas interesan y cuáles no, eso estoy de acuerdo, pero también con la manera. O sea, los textos que funcionan son cada vez más cortos, cada vez más de opinión, cada vez más escritos en primera persona, y si los grandes argumentos están subrayados en negrita, mucho mejor. O sea, porque cada vez estamos yendo no tanto a crearnos una propia opinión de lo que sea, sino a que nos la den escrita. Ya a nosotras nos pasa mucho que pasa algo, lo de Chanel, no sé qué, y enseguida es como, pero pica la copina, pero ¿dónde está el artículo con los tres argumentos en negrita, por favor? O sea, como que tiene que ver con los temas, pero también con las dinámicas, con cómo leemos en el móvil. Leer grandes textos, abrir 10.000 millones de hipervínculos para profundizar en un tema, todo eso se complejiza. Ya no es tan fácil, ¿no? Entonces es como textos cortos, con la letra grande, las cosas en negrita y eso, aparte de los temas, que también o sea, que estoy de acuerdo, ¿eh? con lo que decís, pero creo que la manera de leer, de estar y de formarnos una opinión también ha cambiado, ¿no? Y la queremos ya masticada. O sea, bueno, yo como feminista de esta cuerda, ¿qué tengo que opinar sobre este tema? A ver, dímelo. Vale, genial. Pues esto es lo que aparte. Y eso también, bueno, pues... Pues, sí, evitando la reflexión personal y un poco, ¿no? Tampoco hay muchos espacios para tener reflexiones, sí. Ni para compartirlas, ni bueno, pues es que. Pero también, quizás habría que buscarlos. Sí, probablemente, pero cada vez hay más gente hablando de feminismo y en las manifestaciones feministas, pero no hay cada vez más gente organizándolas. Las asambleas, al menos la experiencia que tenemos aquí, no aumentan las asambleas en proporción al número de personas que viene cada año el 8M, ni muchísimo menos. O sea, entonces, bueno, pues eso también. Tiene su cosa, ¿no? Y está relacionado con todo esto. Bueno, estamos un poquito fuera de tiempo, pero sí. No sé si queréis, si alguien más quiere compartir alguna reflexión o comentario o alguna otra pregunta. Bueno. O a través del chat, si queréis. Bueno. Sí, entonces, si queréis, podemos ir cerrando la sesión. Si queréis compartir alguna última, una reflexión final. Ya sé que nos ha quedado un montón, yo tenía un montón de preguntas preparadas, pero es que el tiempo es tan limitado que es complicado y tampoco queremos abusar. Así que si queréis hacer una última reflexión, una ronda de reflexiones, pues... Bueno, yo me quedo con esta petición, ¿no? De valorar, cuidar y estar cerca de los periodistas y los medios que hacen las cosas de una manera distinta, ¿no? Y también responsabilizarnos como audiencia de qué consumimos, cómo consumimos y animar al cambio desde ahí también. Sí, totalmente de acuerdo, especialmente cuando... se incrementa el consumo, ¿no? De información y comunicación en general en redes sociales y tenemos este auge de extrema derecha, etcétera, etcétera, que bueno, parece que ahí tenemos una merma, ¿no? de muchas veces de debate feminista y esa puesta en duda de muchos argumentos feministas, pues bueno, pues ir a fuentes, consultar, y hacer ese esfuerzo por tener esta opinión personal formada, ¿no? A la que estábamos aludiendo, siendo corresponsables. Nada más. Para acabar, simplemente comentar, como he empezado, ¿no? Que es importante también poner sobre la mesa que es una decisión editorial. Coincido con mis compañeras que es importantísimo que se valore pues, esos medios o que sí que han apostado por esa decisión editorial de a tener un compromiso sobre la prevención de la violencia machista y la promoción de la igualdad y por tanto eso es fundamental, pero a la vez la necesidad de sobre todo identificar aquellos medios que lo están llevando a cabo de una forma excelente y exigir que esa sea la forma que lo hagan todos los medios. Porque vuelvo a repetir, es un deber y un deber profesional y deontológico que ya está recogido en el periodismo y por tanto simplemente hay que recordarlo, porque si no, no es que mira, no estás sensibilizado con la intención, no es que no estás haciendo mal tu trabajo. Entonces, yo creo que es importante también dar ese punto
para mover y no se quede estancado siempre en este discurso, ¿no? De hay algunos que sí, otros que no, no, es que hay que dar la vuelta y hay que empujar para que ningún medio haga ninguna cobertura que lo que esté llevando a cabo sea a revictimizar a la víctima y a las personas que las apoyan. Ahí me quedo. Muchísimas gracias. Yo me quedo con todo. Ha sido una charla para mí corta, pero muy, muy interesante y muy... Tenía una compañera de la plataforma que decía iluminadora, así que me quedo con esa palabra. Muchísimas gracias a las tres por participar de nuevo, por dedicarnos este tiempo, y pienso que es importante tener esos espacios de reflexión y profundizar. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta otra. Venga, adiós. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós.